este nuevo vídeo vamos a ver cómo entrar a los canales que no tienen vídeos o son utilizados como chat. Ponemos aquí en YouTube lo normal que hacemos todos, era ir a YouTube, bueno, ponemos el nombre del canal y a buscar. Y nos dice que no existe porque no tiene ningún vídeo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que ir a YouTube, sino hay que ir aquí a Google. Ponemos el nombre del canal, buscar, y como veis podemos acceder. Ahora vamos a ver que podemos acceder perfectamente. Probemos. O sea que no hay que buscarlo en YouTube, sino en Google. Con eso esta parte estaría bien. Ahora otra cosita es que en caché de Google aparecen datos de nuestro canal, que por ejemplo podría ser una forma de recuperar algún dato que nos hayan eliminado. Por ejemplo, iríamos a caché. Esto hay que hacerlo en Google, siempre en Google. Vamos en caché y nos dice cómo estaba ese canal pues hace un tiempo. Aquí nos dice que corresponde al 15 de mayo. Los datos que hay. Vamos, este canal, por ejemplo, ¿ves? Este no tiene vídeos y lo he cogido como referencia por eso. No tiene vídeos y en esa época tenía 2025 suscriptores. Vemos aquí. 2025 y pulsamos en cualquiera, esto funciona. Aparte de eso, vamos a hacer otra cosita en esta parte de aquí, no, versión como texto. Si quisiéramos copiar bien los nombres estos, solo tendríamos que ir a versión como texto y vemos que aquí tenemos más datos. Si existe el canal, podríamos entrar y nos llevaría directamente a él. Si no existe, bueno, pues es una forma de recuperar datos de algunas suscripciones que tuviésemos si hemos perdido el canal. Algún dato siempre queda por ahí. Iríamos versión completa y es lo mismo. Y lo podemos ver como texto o así. Bien. Pulsar cualquiera de ellos si existe todavía el canal, te lleva a la página auténtica, al canal auténtico. ¿Ves? Y ya estamos en ese, ¿ves? Nos lleva a este canal y este es de los de 4 años muerto. Y ya está. Iríamos aquí. ¿Ves cómo funciona? Y eso, esto funciona, en la caché también funciona. Los que se vean funcionan. Aquí ya hemos ido y ahora vemos la página tal como está, el canal tal como está ahora mismo. 3800 y pico. Ya está, con esto ya está esta parte. Bueno, otra cosa también que es importante saber, vamos a poner como ejemplo el mío. Hacemos lo mismo, buscar, y en este sí que hay vídeos, este sí que saldría. Vamos a caché, en caché, y vemos cómo era mi canal, pues el 4 de mayo. El 4 de mayo, pues sigo teniendo las veces que habían visitado el canal, las veces que habían reproducido los vídeos, y demás, suscriptores y todo. Los vídeos que yo había puntuado, puesto como favoritos y demás. Bien, ahora otra cosa. Si queremos saber, esto siempre hay que hacerlo desde Google, no desde YouTube. Si queremos saber, por ejemplo, qué comentarios he hecho yo, qué comentarios han hecho en mi canal y demás, solo tenemos que poner comments. Y después, si ponemos comentarios, nos salen menos referencias. Y aquí aparecen todos los datos de dónde he estado yo, tal y cual. O sea que se puede seguir una ruta perfectamente de los usuarios, dónde han estado comentando y demás. Por ejemplo, pulsamos en este y aquí ve comentarios de Linux México, una buena página de para un foro de Linux, que está muy bien. Y aquí aparecería pues más mis comentarios y veis que aparecen en distintos sitios. Más comentarios, aquí aparecen comentarios que haya hecho en otro canal y todo lo demás. Bueno, seguimos. Esta parte ya estaría. Seguimos a la segunda parte.